En este momento, Astorga, hay que ganar. Llevamos ya dos empates, por lo tanto el triunfo es necesario. Y sumando puntos de a tres, y cuanto antes logremos los objetivos que todos pretendemos, mucho mejor. Pero bueno, no debemos anticipar nada. Soy de los que piensan de que pájaro en mano, mejor que 100 volando, y por lo tanto nos centramos en el Astorga, y a medida que Astorga, Zamora, Tropezón, y la competición nos va a ir dando qué es lo que vamos a ir finiquitando, y cuando eso suceda vamos a estudiarlo y a ejecutarlo después. Eso es complicado, el llegar fresco o no llegar fresco. Muchas veces llegas demasiado fresco y no competís bien en los playoffs. Hay que tener mucho cuidado. Soy partidario de la experiencia que tengo de muchos playoffs, de cuando más enchufado estás, mejor competís. Si hay lesiones, no. Pero si tiene una buena dinámica de juego, es mejor llegar con el cuchillo entre los dientes, como se está diciendo últimamente mucho, para jugar 180 minutos. Yo creo que en ese aspecto no debemos relajarnos mucho ni tampoco dar muchas. No estamos para frescura o no frescura. Que compitan domingo a domingo y después llegar a la otra parte y competir a tope. No debemos guardar nada. Y como tenemos 20 futbolistas muy, muy competitivos todos, que cualquiera puede jugar y hacerlo bien, pues somos una plantilla amplia para mirar lo mejor para cada momento. Genero bien, estaba trabajando toda la semana bien, Eneco también, y quizás Sergio, el que no ha estado en nativo y empezará el lunes. Bien, he estado ahí, vamos a esperar a mañana a ver cómo responde. Estamos de acuerdo que no vamos a arriesgar nada, y más en lo muscular. Son momentos decisivos, queda poco tiempo, las roturas es un mes, no te lo quita nadie, así que con el tema muscular, con el cuerpo médico, vamos a tener mucho cuidado y prevenir todo para que no tengamos. Cuando aparece eso, cuando aparece una fatiga muscular o algún problema muscular después de 9 meses de trabajo muy intensos, que afecta a todo, en lo psicológico y en lo físico, pues debemos tener mucho cuidado porque sabemos que lo muscular científicamente no se ha adelantado nada. Son 21 días, un mes, perder la forma física, la forma deportiva, y debemos tener mucho cuidado. ¿Generelo tienes previsto que entre ya en la lista o prefieres esperar? Con Generelo mañana veremos y ha entrenado muy bien. Él se encuentra muy a gusto y por lo tanto vamos a hablar con Manolo y con Gabri para ver qué nos aconsejan. No me preocupa si uno siempre quiere ganar y quiere golear y bueno, es de sumar de tres, pero entiendo que son rachas, que muchas veces rachas para arriba, ofensivas o rachas negativas para defensa. Estamos llegando, creamos quizás el menos partido donde creamos ocasiones fue en Murcia, pero en Murcia, bueno, planteamos un partido muy inteligente donde el rival replegó a mitad de cancha. Nosotros, con los 8 puntos que llevamos, ahora son 9, tampoco íbamos a ser suicidas. Hay que valorar muchas cosas. Tampoco se cambia de identidad o se pierde la identidad por decir, bueno, hoy voy a jugar defensivamente. Y un equipo que trabaja bien defensivamente es meritorio, ¿eh? No tiene desmérito trabajar bien defensivamente. Y yo soy de las personas que se adaptan mucho. Juego ofensivamente, juego mitad de cancha, juego tres cuartos. Es decir, lo que busco siempre es que el equipo saque resultados. Y sobre eso nos basamos. En Murcia hicimos un partido muy inteligente, nos trajimos lo que buscamos y somos un equipo ya rocoso. Y un equipo rocoso, sabedor de que va a ser muy difícil que te creen ocasiones de gol o que te materialicen. Para arriba vamos muy bien y tenemos gente muy desequilibrante. Uno de reojo mira todo, no se le escapa nada. Primera división, segunda B, hasta tercera. Es decir, hay grupos donde está un poco ya definido, que es el grupo 4 y el grupo 3, que veo que son dos equipos sólidos que va a ser muy difícil reducir las distancias. Y después el grupo 2, que hay 4 o 5 equipos que se van a pelear en un partido están. Y bueno, los dos equipos que están en el grupo 3 y en el grupo 4 son instituciones que han venido trabajando muy bien y que bueno, pero no cabe duda de que los cuatro primeros, los cuatro que queden primero han hecho las cosas muy bien durante 10 meses y son equipos, los otros tres, todos a respetar. Así que por lo tanto, cuando uno queda primero es porque ha tenido mucho mérito. Esto es suma de cosas. Éramos un equipo que seguimos siendo un equipo que creamos muchas ocasiones de gol.
que pasa que, bueno, lo difícil en el fútbol es crearlas y después ejecutarlas, está el jugador que les toque y en ese momento el acierto, ¿no? Lo positivo. Y después, bueno, hemos cambiado la segunda vuelta de trabajo, donde veíamos que siempre los equipos rival repliegue y contragolpe, y hemos un poco estado controlados estratégicamente y tácticamente, donde fueran lo suficientemente inteligentes como para que no darle mucha opción al rival a que sucediera eso. Que en la cancha estuviéramos muy parados, que fuéramos inteligentes y que, bueno, que los contragolpes nos podían seguir haciendo daño. Y en ese aspecto, bueno, achicamos bien para atrás en momentos dados, lo táctico funciona bien. Hay jugadores muy inteligentes que lo que hablás y lo que ejecutás durante la semana lo llevan a la práctica. Y en ese apartado hemos mejorado mucho, nos hemos hecho como un equipo más adulto, un equipo muy rocoso, que es lo que se necesita para lo que nos viene, un equipo rocoso de atrás para adelante, porque muchas veces decimos siempre que en el fútbol el orden táctico es defensivo y el desorden ofensivo. Y bueno, en el orden defensivo es muy importante un equipo que no reciba goles, porque hacia adelante todo marcha mucho mejor. Yo estoy en el proyecto, fui un privilegiado ya, como cuando lo dije, que de haber sido elegido, llegué. No quiero defraudar a nadie, el primero a Arturo y a Joaquín, que fueron los que confiaron en mí, y soy de presente. Yo trabajo, soy honrado, legal, y después, bueno, los resultados podrán ser mejores o peores, pero bueno, siempre estoy a disposición de la empresa.